Las primeras obras. Amén. Los primeros works que estamos viendo aquí esta mañana. Vamos a tratar las primeras obras en esta mañana. Vamos a 2. Vamos a comenzar la presente sesión desde el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 5. Let's look at Revelation chapter 2 verse 4 and 5. Apocalipsis versículos 4 y 5. Hallelujah. You are with Yes. Mm -hmm. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y a las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En, in Revelation chapter two, en Apocalipsis 2 Jesús está dirigiendo a la iglesia de Éfeso three, y en, en los versículos 3 y 4 le manifiesta muchas cosas positivas. Like well. Parece que estuviesen haciendo bien. But in verse 4 and 5, pero en los versículos y cinco, he told them, les dice, you've left your first love, though. Dejado primer amor. You were doing lots of good stuff. Okay, cosas buenas, and I commend you for that. Y lo felicito por eso, but you've left your first love. But a un left your first love. Entonces luego Él les señala unas pautas para regresar a su primer amor Y le dice, si ustedes quieren venir de regreso al primer amor you need to remember from where you fell. Debe, Debéis de recordar de dónde habéis caído And you need to repent. Y necesitáis arrepentiros That means to make a decision, es decir, Esto quiere decir de adoptar una decisión to change, De cambio And to do the first works. Y de realizar las primeras obras. To get back to the first works. De ir de regreso a las primeras obras. He says that if they, did not, if they do not do that. Y les dice que si no hacen eso. That Jesus will come. Jesús vendrá. And take away the lampstand. Y le quitará el candelabro. From its place. De su lugar. That's very serious. Es una cosa muy seria. In Revelation chapter 1 verse 20, 1 it tells us it, Jesus gives us the interpretation of what the lampstand means. The lampstand represents the church. Ella representa la iglesia. So he was Jesus was saying to them. Así que Jesús les estaba diciendo you not repent, que si no se arrepienten and come to works, y regresan a las a las primeras obras, no ya no van a seguir siendo mi iglesia. Y mi presencia no estará con vosotros. Mm. Muy, serio. <laughs> Muy serio. Serio. Muy serio. Así que debemos llegar back to the first works. de regreso a las primeras horas because the first works Puesto que las primeras obras Jesus, nos mantendrán en el amor con Jesús y nos mantendrá como su iglesia. ¿Quiénes desean aprender acerca de estas primeras obras? So Entonces, ¿cuáles son las primeras obras? Tenemos que plantear la, la pregunta ¿Qué hizo la iglesia en su comienzo? ¿Qué hizo la iglesia en sus comienzos? What was the church given to in its beginning? ¿A qué se había dado la iglesia en sus principios? Well, let's look in Hechos, Capítulo 2, Acts, Chapter 2. Versículo 40 hasta que 42. You can guess, good. And if you can read, please. Hechos, Capítulo 2. Versículo 40, hasta que 42? Hasta ahí. Hasta ahí. No entiendo Por favor. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mm. Also, can you please read verse 40, and 41? 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed, sal sed salvos de esta per perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. So the key verse is verse 42. Entonces el versículo clave es el... Versículo 42. Vamos entonces a mirar entonces las cosas claves que podemos encontrar a partir de este versículo. Pero aún antes de que tocásemos este tema, deseo que veáis que en el versículo 40 Pedro se encontraba predicando en el día de Pentecostés y, y se dice que él estaba exhortando al pueblo para que fuesen salvos de esta perversa generación. He didn't say be saved so you'll go to heaven when you die. Él no les dijo que ser salvos para que vayáis al cielo. He said be saved, be rescued from this generation. Sino que que seáis salvos y rescatados de esta generación perversa. In other words, in otras palabras, it's time to live differently to the way they are all living. Eh, tenían que dejar de comportarse la manera en que se encontraban viviendo. We are saved. Somos salvos. Out of the world. Del mundo.

And in verse 41, y en el versículo 41, those who gladly received the word, y aquellos que alegremente recibieron la palabra, see, we're born again by the word, o sea, que nacieron de nuevo en la medida que recibieron la palabra, so word, o entonces aquellos que nacieron de nuevo mediante el hecho de recibir alegremente la palabra, were fueron bautizados. Así que la, su respuesta. A la predicación del Evangelio fue la de ser sumergidos. Entonces, por cuanto salieron del mundo y se sumergieron en Cristo, life, en una vida nueva y en, un, y en una, un estilo de vida nuevo. And it says about these people y se dice acerca de estas personas baptized, que recibieron y fueron bautizados that one, que tenemos por como primer aspecto so I'm say that five vamos a realmente to referirnos que hay a, a cinco The first aspect is they continued steadfast. la primera es que perseveraban mm. ok entonces lo primero que debemos de darnos cuenta es que ellos perseveraban. ¿Y cuántos de ustedes han encontrado que las personas que aún han llegado a la fe pero no perseveran? but this, these people on the day of pentecost Pero esta gente en el día de they continued steadfastly Ellos perseveraron. yes they persevered it looks sí. like in, in, in spanish perseveraron They were constant. Fueron constantes. That word means Eso quiere, esa palabra quiere decir. They adhered, they stuck like glue. Así que ellos se pegaron como goma. They devoted themselves. Y se dedicaron devotamente a ellos mismos. This is what disciples do. Esto es lo que los discípulos realizan. They make a commitment. Ellos, re, ellos adquieren un compromiso. Sí, en in, in, in Acts chapter 1 and verse 14. Eh, mira, en esto es that same word. Ellos utilizan X114. It's 1:14, perdón. Mhm. 1:14 utiliza las mismas palabras. Persevera yeah. Sí. Perseveraban. Okay. Ellos estos todos estos perseveraban. So the who were in the upper room praying, Entonces, aquellos 120 que se encontraban en el aposento alto orando, ya se encontraban en, la, en el modelo de vida de perseverar. So Ellos. Pusieron un ejemplo, dieron ejemplo the 3, a los tres miles que fueron salvos en ese día. So they were able to lead the 3, Así que ellos pudieron dejar estos tres mil en, 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 en un nuevo estilo de vida. They didn't just members, no solo se convirtieron en miembros de iglesia, a of two hours, en lo cual se se reunían los domingos, tenían un culto, un servicio de dos horas, they them into a sino que empezaron un nuevo, un nuevo estilo de vida, of continuing steadfastly. perseverando. So the whole priority of life Entonces, toda la prioridad de vida changed. cambió. Now it's all about Jesus. Ahora todo se trataba acerca de Jesús. Y entonces cómo vamos a hacer esto con Jesús cómo vamos a enamorarnos de Jesús vamos entonces a partir de él the, the no, la, la iglesia primitiva continued steadfastly in the apostles doctrine. perseveraban en la doctrina de los apóstoles Hallelujah. So what did they continue in? Entonces en qué perseveraban the apostles doctrine. en la doctrina de los apóstoles Not a denominational doctrine. Ni, no se trataba de una, de una doctrina denominacional nor a particular church group ni de un grupo de iglesias en particular but doc, la doctrina de los apóstoles pero la doctrina de los apóstoles mm. aleluya So we need to ask ourselves what, was the, what is the apostles' doctrine. Entonces, nosotros debemos de plantearnos a nosotros mismos la pregunta: ¿En qué consiste la doctrina de los apóstoles? It was simply the, the teaching the apostles brought. Simplemente la doctrina que los apóstoles llegaron, llevaron. What did they teach? Que enseñaban. Matthew chapter 28 verse 20. Mateo 28 versículo 20. Let's look in Matthew chapter 28 verse 20. Miremoslo en Mateo 2820 este es esto sucede en el contexto en el hecho de jesús comisionar a los doce apóstoles Verse y les dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado mm, hallelujah. And what was Jesus os he mandado yep. y dice y la promesa y tiene una promesa al final y es aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amen. So the, the doc, the Así que la doctrina de los apóstoles is teaching everything that Jesus commanded. consiste en enseñar lo que Jesús mandó. Jesus said, Jesús dijo: If you teach to what I you, Si ustedes les enseñan a todos que observen lo que yo os he mandado a hacer, entonces yo estaré con ustedes. And when Jesus is with us Entonces, cuando Jesús está con nosotros, then we really are the church so Jesus comes to be with us when we teach what he commanded cuando enseñamos lo que él nos mandó. not what the, the denominational church commanded you no lo que la iglesia le ordene, but everything Jesus commanded sino todo aquello que Jesús ordenó. Look in John chapter 17. Eh, mire en Juan capítulo 17, John, chapter 17 and verse 8. en el versículo 8. Estamos explorando en qué consiste la doctrina de los apóstoles. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que cuando Jesús estaba reportando hacia su Padre acerca de la obra apostólica que él había estado realizando, le dijo al Padre, le he dado a ellos, refiriéndose a los apóstoles, la palabra que tú me entregaste. What is the doctrine? Entonces, ¿en qué consiste la doctrina de los apóstoles? It's the words that the Father gave Jesus. Es la palabra que Dios le dio a Jesús. That Jesus then delivered to the apostles. Que luego Jesús se las transmitió a los apóstoles. And when they are received. Y cuando los recibieron. We get a revelation of Jesus. Entonces, reci las recibimos recibimos una, una revelación de Jesús. That he is the one who came forth from the Father que es aquel que vino totalmente del Padre. So the de tal manera que la doctrina apostólica comes from procede del cielo And it gives a of Jesus. y trae una revelación de Jesús. It's not a dry faith no es una afirmación curricular eh, seca. It's the doctrine which comes from the Father es la doctrina que procede del padre, through the Son a través del hijo, to the apostles he hacia raises and sends hacia los apóstoles y aquellos que le envía. And so we have it now written Y ahora la encontramos escrita It's now written down for us. Ahora la encontramos escrita para nosotros, para nuestro beneficio. Vea, la doctrina de los apóstoles, in simple terms, en términos simples, es la palabra pura de Dios. It's the word of God, es la palabra de Dios as it is written. tal cual está escrita. Without our own preconceived ideas y no con nuestros propios aportes de ideas lens, ni con los, ojo, los lentes religiosos y denominacionales que tenemos it's the word of God. es llanamente la palabra de Dios When I, when I came into contact with an apostle, Apostle Paul Galligan, for the first time in my life, por primera vez en mi vida, I heard the pure word of God. Yo escuché la palabra pura de Dios. How did I know that it was the pure word? ¿Cómo lo pude saber? Because it came by revelation. Porque llega, llegó por revelación. El espíritu de revelación y sabiduría estaba detrás de ella. So I began to see, Entonces, pude comenzar a ver. I began to see Jesus. Pude comenzar a ver a Jesús. I began to see his plan. Pude ver, comenzar a ver su plan. And I began to be free. Y comencé a ser libre. Pude... began to see that I can read the word, pude, darme cuenta que yo podía leer la palabra And just what it says. y simplemente creer lo que la palabra decía doctrine, sin ninguna denominación doctrinal tratando de decirme qué es lo que esto significa así que debemos de Perseverar en la doctrina de los apóstoles. The is to us. Así que la doctrina de los apóstoles siempre se está desenvolviendo para nuestro beneficio. The makes us one. Así que la doctrina de los apóstoles hace que nosotros seamos uno. Look in John 17, verse 20 and 21. Veamos en Juan 17, 20, 21. Sí. Yes la doctrina de los apóstoles no va más allá de lo que está escrito entonces aquel que se llame a sí mismo apóstol que diga que ha recibido una revelación especial that is not clearly seen in the word, la cual no se encuentra claramente vista en la palabra rechásela no la crea la verdadera doctrina de los, de los apóstoles es aquello que está escrito. Y se, y se expande sobre lo, lo que ya está escrito. Nunca más allá de lo que está escrito. Y en Juan 17, 17, 20, la palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los envío al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados por mí. which one did you read then 20, 20 21 20 and 21 amen so we see here that jesus is praying for those who will believe. Aquí entonces podemos darnos cuenta que Jesús estaba orando por aquellos que creerían. In Jesus what the Creer en Jesús a través de lo que Jesús enseñaba. The word. A través de, los, de lo que, la palabra de los apóstoles. That makes us one. Es lo que nos hace uno. When we in Jesus, Cuando nosotros creemos en Jesús, to doctrine, de acuerdo con la doctrina apostólica, we become one. llegamos a ser uno solo. Just as the Father is in Jesus. De la misma manera que el Padre está en Jesús. And Jesus is in the Father. Y Jesús está en el Padre. We become one in the Father and the Son. Nosotros nos hacemos uno en el Padre y en el Hijo. That is the power. Este es el poder. Of apostolic doctrine. De la doctrina apostólica. It brings us into God. Nos lleva hacia y, y dentro de Dios. So that's why if we continue in the, the Apostles' doctrine, we're going to be in love with Jesus. Vamos a estar de Jesús. And y He's going to be with us. Y él va a estar con and we're going to be in Him. Y vamos a estar en él. And the world will begin to see y el, el mundo a verlo. Jesus Jesús in us. En Hallelujah. So let's just get these, uh, just a few points down on the Apostles' doctrine. Vamos entonces a referirnos a algunos aspectos de la doctrina apostólica. El aspecto primario de la doctrina apostólica consiste en la predicación y en la enseñanza de Jesús el Cristo. Acts chapter 542. Hechos 5.42. Daily. Todos los días. Todos los días. No solo domingo. No solo los domingos, But every day, sino todos los días. Teaching and preaching enseñaban y predicaba, predicaban y enseñaban. In, in Públicamente y por las casas. Jesus the Christ. Jesús el Cristo. This is the only foundation. Este es el, el único fundamento. True apostolic doctrine. De la verdadera doctrina apostólica. Is the foundation Es colocar los fundamentos. Consiste en colocar los fundamentos. Of who Jesus is. De quién es Jesús. The second aspect of apostolic doctrine. El segundo aspecto de la doctrina apostólica. Is it's the of the faith. Es colocar los fundamentos de la fe. Hebrews 6, 1 and 2 Hebreos seis, uno, dos y cuando es pregunta el que ese siempre va tildado el que va tildado porque eso lo está viendo toda clase de gente siempre que sea pregunta amén entonces el segundo aspecto consiste en colocar los fundamentos los seis principios principios elementales de Cristo, in el cual nos eh, establece mm. en Cristo. Amen. Y, y ellas son arrepentimientos de obras muertas, fe hacia Dios, the of la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de la muerte y el juicio eterno. The third major aspect of apostolic doctrine. Entonces estos son los aspectos principales yep, de in. la doctrina apostólica. Is that if we need the apostles teach sound doctrine. Es que los apóstoles enseñan la sana doctrina. Which is teaching the saints how to conduct themselves as 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 disciples. La cual enseña a los discípulos cómo conducirse a ellos mismos como cristianos, like. yeah, cristianos or disciples, como discípulos, discípulos. Hallelujah. So it's how we behave. entonces de qué manera nos comportamos cómo, nos, cómo actuamos There are many instructions hay muchas instrucciones in the New Testament, en el Nuevo Testamento even as well as the old, tanto como en el Antiguo how we are to conduct ourselves in our marriage, como cómo debemos nosotros conducirnos en nuestro matrimonio in our family, dentro de nuestra familia in our place, en el lugar donde trabajamos In relationships in the body of Christ. En, la, en relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo esa es la sana doctrina la cual nosotros debemos enseñar And the final aspect I'll, I'll share y el aspecto final que, debemos, que se debe compartir en cuanto a la doctrina apostólica is that it's opening up the mysteries the deeper things of Christ. es el hecho de desarrollar To develop one, no, Ephesians 3:5: no, 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 The deeper things of God ah, the las cosas, los misterios profundos del Señor, Because God by his spirit porque Dios, por medio de su Espíritu, has brought the revelation ha, of the mystery: ha, ha traído la revelación del misterio, to his holy apostles and prophets a sus santos y profetas, so that the body can be built up. de tal manera que el cuerpo pueda ser edificado y crecer en madurez. Así que nosotros debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles y Jesús estará con nosotros. Work Entonces, la segunda obra que debemos de, en la cual debemos perseverar es la comunión. Let me tell you what this word fellowship means. Y déjenme decirles en qué consiste la comunión. It's the Greek word koinonia. Es la palabra griega koinonia. Koinonia. And it means... Y quiere decir... Sharing. Compartir. It means unity. Significa unidad. It means a partnership. Significa ser una sociedad. It means to participate. Significa participar. It means contributory help, even so, the idea of financially contributing to help. Con contribuir en, en ayudas, inclusive de manera financiera económica. It is a unity brought about by the Holy Spirit. Es una unidad a alrededor o traída por el Espíritu o acerca del Espíritu Santo. Fellowship. Communion cements or joins the believers. Un, unión entre los to the Lord Jesus. Al Señor Jesús and to each other. Y a, a, y a, y entre cada uno. So the church is to be a community. Así que la está a ser una it is not only a group of people that get together for a meeting once a week. No es un, no es simplemente un grupo de personas que se reúnen eh, una vez a la semana. Es una comunidad de personas que ponen su vida el uno por el otro. Give you a few Permítame citarle algunos versículos de cómo se da esto. To see the that we to have in. En, para que veamos en qué aspectos, en qué cosas nosotros debemos tener esa comun comunión, esa comunidad. Because really this word fellowship, porque realmente esta palabra comunión comunión, can refer to all these aspects that we're looking at today. Se refiere a todos estos aspectos que estamos refiriendo hoy. We have a fellowship in the apostles doctrine. Tenemos una comunidad en la doctrina, una comunión en la doctrina y la comunidad. Permítame para hacer ah, my transgression in us planet because communion is a verb. Okay. Okay. Communion, communion, is union. Come, is that that you, you see what I'm saying? Communion, in Spanish, come with means with, and union, union. So communion means. One, you know, uh, uh, linking yep. with another. Do you want to, yes. It, well. Amen. It's a common union. Amen. And so we have a communion, a fellowship in the Entonces, apostles' doctrine. Tenemos una comunión en la doctrina de los we have a communion in the breaking of bread. Tenemos la comunión cuando partimos el pan. We have a communion in prayer. tenemos comunión cuando oramos and so así que esta comunión that we have que tenemos, que experimentamos aspects, está eh, en todos estos aspectos to Jesus, y eso nos une a Jesús and y a cada uno entre nosotros veamos entonces primera carta a los corintios capítulo 1 versículo 9 1, 9 Yeah, 1 one, one, one Corinthians 1 verse 9. Just read verse 9. Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su hijo Jesucristo, nuestro Señor. Good. So we have a fellowship. We are called into a fellowship with God's son, Jesus Christ. Entonces, nosotros tenemos ese llamado a la unión con Jesús, el hijo Así que nuestra comunión no es en el partido de fútbol. I know how much South Americans love football. Sabemos cómo, lo, sé cuánto <laughs> los uh, suramericanos. Aman al but we are not called into that fellowship. We are called into the fellowship of His Son. Estamos a la comunión de su hijo. And being in the fellowship of, the, of God's Son means that no matter what sort of believer there may be, si no matter what group si no people interesa, may come from, que, de a qué clase de grupo en específico pertenezca, If we are in Jesus together, si estamos crey somos creyentes de Jesucristo todos, we can have podemos tener comunión. And we need to come out of the groups, y tenemos que salir de esos diversos grupos en, en que nos encontramos divididos, in para, the Son of God. para unirnos, para tener comunión a través del Hijo de Dios. In Romans 15. Vayamos a Romanos capítulo 15. Verse 26. Versículo 26. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Yes, so the word in my version the word contribution. Eh, ofrenda. Ofrenda. That word ofrenda in Spanish. Esa palabra ofrenda en español is translating the Greek word koinonia. La traducción de la palabra griega koinonia. La misma palabra traducida como comunión. Pero aquí es traducida como ofrenda. Entonces esto nos reta a que la comunión nos desafía. Incluye aún el hecho de dar dinero. An offering, dar una ofrenda para eh, aún ayudar a los santos que sean pobres. So into the Así que eh, compartir financieramente, contribuir financieramente dentro de la comunidad tithing, a través del de uh, diezmo and y aún el hecho de dar ofrendas is part of the way that we es la, una de las maneras como practicamos la comunión. Amen. And so, look in Philippians chapter one. Y entonces, Filipenses 1, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio mm. desde el primer día hasta ahora. We have a fellowship in the gospel. Tenemos una comunión en el evangelio. That means that we are joined together. Esto quiere decir que nos reunimos. And participating together. Y participamos conjuntamente. In the gospel. En el evangelio. That means we are working towards. Esto quiere decir esto que nosotros estamos trabajando hacia. The Great Commission. La gran comisión. Of the gospel going forth. Del evangelio. We're using our finance. Utilizamos nuestras finanzas to send missionaries, para enviar a los misioneros, to send apostles, para enviar a los apóstoles, prophets, profetas, the nations, en la, a las naciones, to the gospel, para que prediquen el evangelio, our porque nuestra comunión is in the gospel. es en el evangelio. Amen. Y a final one hay muchas, pero voy a referirme a, la, a una en especial finalmente. Es Hebreos 13 versículo 16. Es Hebrews, en, Hebreos. Eh, está en Hebreos capítulo 6 Capítulo 13 ah, 13 Capítulo 13 versículo 16 Y de hacer bien Y de la ayuda mutua No os olvidéis Porque de tales sacrificios Se agrada a Dios Ayuda Help. Ayuda So in this verse, ayuda is translating the word koinonia. Entonces, en este versículo, la palabra eh, griega koinonia se traduce en el español como ayuda. And this has got the sense of helping and sharing. Y este tiene el, la esencia de, de ayudar, de compartir. Sharing what you have. Compartir lo que tiene With the rest of the body. con el resto del cuerpo. Eso es la comunión. Cuando usted ve que el hermano o la hermana tiene la necesidad de algo and you have it, y usted lo tiene, you can give it for the use. usted se... Puede dárselo para que ella o él lo utilice. In the fellowship, we are now stewards of what we have. Nosotros somos ahora mayordomos de lo que tenemos. Not possessors anymore. No poseedores ya. Everything we have is now available for our King Jesus to tell us how he wants us to use it. Para que nos diga de qué manera nosotros debemos utilizar los recursos. Amén. So, y veamos finalmente en esta palabra comunión. Hechos 2, versos 44 y 45. Hechos 2, 45 y 46. Muy conocidos. We see fellowship in action. Veremos, encontraremos la comunión en acción. 2, 45, 5. Todos los que habían creído Estaban juntos estaban, sorry, Y todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes Y los repartían a todos Según la necesidad De cada uno All the believers had all things in common. Todos los creyentes poseen las cosas en común. Nothing they had now was their own. This was not a communist ideal. Esto no es una idea comunista, un patrón comunista. This was something brought about by the Holy Spirit. Fue algo que, tf, inspirado por el Espíritu Santo. So this sort of fellowship is never forced. Así que en, en este tipo de Comunión, nada, es, nada se hace por fuerza. This was not by Karl Marx. Y esto no fue escrito por Carlos Marx. Esto fue algo que fue traído por el Espíritu Santo. Pastores, need to back off. Así que los, los pastores deben de abandonar asking the people for money, el hecho de pedirle a la gente dinero and instead call out to Jesus, y en su lugar deben de llamar a Jesús and in line with the first works, y alinearse con las primeras obras and ask the Holy to come, y pedirle al Espíritu Santo que llegue and bring about this restoration. y traiga esta restauración. Hallelujah. Así que esto es en esto consiste la comunión. Jesús dijo: El mundo os conocerá que son mis discípulos por el amor que se tendrá el uno por el otro. That love was demonstrated through the fellowship. Este amor fue demostrado o se demostraba a través de la comunión. Y luego dice las escrituras que el Señor agregaba todos los días a la iglesia aquellos de los que iban a ser salvos. The the Porque ellos veían la manera como estaba funcionando la iglesia. Amen. So the third aspect. Entonces tenemos que el tercer aspecto o la tercera obra mencionada en las Escrituras 2.42 es el, el partimiento del pan. Yes, y esto se refiere a la mesa del Señor, a la santa cena. Meal. No se refiere simplemente al hecho de celebrar una comida. They did have meals together? ¿Ellos comían comidas juntos? Par ¿Participaban en las en comer juntos? It says that in verse 46. Es ¿En el verso 46? But this is referring to? Como lo dice el versículo, sino si, no, si este se refiere Coming to the Lord's table in remembrance of Jesus. llegar, lleg llegar a la mesa del Señor con el objeto de recordar a Jesús How often did they do this? Entonces, ¿qué tan a menudo hacían esto? Let's read verse 46 of Acts Leamos entonces versículo 46 de Hechos 2 y, y perseveraban Y perseverando unánimes cada día En el templo Y partiendo el, y partiendo el pan juntos en las, Partiendo el pan en las casas Comían juntos Con alegría y sencillez de corazón Aleluya. Say, so there's that word continuing again. Aquí encontré con la palabra nuevamente perseveraban. This was something they continued daily. in. Eso era lo que este fue un aspecto en el cual ellos perseveraban diariamente. Breaking bread from house to house. Partiendo el pan de casa en casa. So when did it happen? Entonces, ¿cuándo sucedía esto? Daily, todos los días. And where did it happen? Y dónde sucedía? Todas las cosas. En todas las casas. So every house, entonces todas todas las casas every day, en to y todos los días the breaking of bread sucedía o se daba el partimiento del pan. So we here de tal manera que nosotros acá we encourage every family animamos a todas las familias to come around the table of the Lord as a family que se integren alrededor de la mesa como familia. Whoever's a part of your household, o Y cualquiera que sea parte de ella. Time, y aún si quieren invitar a otros de otras casas para compartir con ustedes en ese momento. Pero siempre recordando al Señor diariamente. Y si ustedes lo hacen esto de, de una manera devota. Encontrarán.

Durmiendo en el cuarto de huéspedes day, Porque en mi casa, en nuestra casa Nosotros recordamos al Señor una vez Y aún hasta dos veces Todos los días Partimos el pan por la mañana y por la tarde so night, Así que la primera o la segunda noche brother, bed, Este hermano mientras estaba en su cama woke up Despertó Y Ah, en una, en una, lucha espiritual. Él dice que literalmente se encontraba eh, sobre el nivel de su cama, levitando sobre su cama. And he felt this force y él sintió esa fuerza demoníaca coming up, que se le subía. And then finally he was released from it. Y finalmente fue liberado de él. He dropped back onto his bed. Y y volvió a caer en su cama. And he was free from that. Y desde ese momento él fue libertado de eso. I didn't even know about it until months later. Yo ni siquiera supe de eso, solamente me enteré un mes más tarde. He didn't tell me. Nunca me él no me contó. But when I found out, I was very encouraged. Pero cuando yo lo supe, me sentí muy animado. Jesus is in our house. Jesús sta mika tha and he works even while we sleep yoguel obra mientras dormimos Hallelujah. because he, the lord's table is a place where we honor him porque vean la mesa del señor es el lugar donde lo honramos and have a look in 1 corinthians y veamos en primero de corintios chapter 10 and verse 16 capítulo 10 versículo 16 1 corinthians 10:16 La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces podemos volver nuevamente a, a ver el vínculo the Lord's table en la mesa del Señor. Es una comunión con la, la sangre y el cuerpo de Cristo. Es el hecho de participar en la carne y sangre de Jesús Cristo. ¿Quiénes tienen el derecho de comer de la mesa del Señor? Well, in verse 18, Luego, en el versículo 18... You can read. Same, same chapter. Yep, same chapter. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios... ¿No son los que participan del altar? Entonces vean, vean que aquí nos presenta una idea del Antiguo Testamento de los sacrificios, pero los sacrificios fueron realizados, llevados a cabo por el sacerdote. Entonces en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? Well, it says that Jesus pues dice que Jesús has washed us in his own blood and made us to be kings and priests. Y nos ha reyes y so you don't need an ordained minister no to, to minister the, the Lord's table to you. Que a a denominationally ordained minister. Un ministro Ordenado denominacionalmente. You need your ordination from the Lord. <laughs> Usted necesita la, or, la ordenación del Señor. el cual es creer en la sangre de Cristo. Being washed with water through baptism. Le, ser lavado en, en el agua a través del bautismo. And being anointed with the Holy Spirit. Y, y ser ungido por el Espíritu Santo. Esa es la ordenación total completa de parte de Dios para usted. En el sacerdocio, así al sacerdocio. Aleluya. And you might say, well, oh that means then no one can take it unless they've got all those three things. Bueno, entonces di te dirán, nadie lo podrá tomar a menos que tenga estas tres cosas. Well, why don't those people have those things? Bueno, por ¿Por qué esas personas no tienen tales cosas? We're <L> meant to when people come to faith, we're meant to get them baptized. Pues los que se llegan a ser salvos necesariamente tienen que ser bautizados. The proper salvation experience. para experimentar la, sal la, salva la salvación de manera correcta Is meant to be that people believe. Está establecido que la gente deba creer baptized, y luego bautizado. Not after a weeks new no, no, no necesariamente después de haber realizado un curso de bautismo cristiano durante seis meses, But upon real faith they are baptized. sino a partir de la fe genuina se, son bautizados. And we that the Holy will come. Y debemos, deberíamos esperar que el Espíritu Santo viniese And fill them. Y, y los llena, llenase. So let's not be religious Así que no about this and that. De esto y if somebody believes in Jesus si cree en Jesús and they want to come to the table, y quieren, y ellos a la mesa, will Jesus say, No, 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 no? Jesús, Jesús le dirá, no, no usted puede. Of course, he will want them to partake of him. Por que él que ellos Amen. Amen. So 1 Corinthians, finally, 11. Finalmente, 1 Corinthians, 11, verse 26. Finalmente, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Entonces todas las veces que comáis el, el pan. Todas las veces que bebáis la copa. You make a proclamation. Está, usted está realizando una proclama, un anuncio. You proclaim the Lord's death. Usted está anunciando la muerte del Señor. ¿cuándo quieres eh, eh, anunciar la mesa del Señor, la muerte del Señor? See, when you proclaim the Lord's death, Así que, vea, usted la del Señor, you're proclaiming the victory that Jesus has accomplished usted anuncia la victoria que Jesús ha logrado on the cross. En la cruz. You proclaim usted that he has disarmed principalities and powers. Every time you partake of the body and blood of Jesus, you are being reminded of what Jesus has done. Es, que hizo Jesús. And the devil is also being reminded. Y al diablo también se le está recordando. Que él, está, él ha perdido. Que el poder se le ha quitado. Y Jesús es rey. Y está anunciando que él vendrá. ¿Qué tan a menudo quieres hacer eso? As for me in my house. En mi caso particular, en mi casa. We want that memorial every day. Nosotros queremos realizar ese memorial todos los días. Proclaim the victory of his death, anunciando la victoria de su muerte. Until he comes. Hasta que él venga. The early church continued steadfastly, la iglesia primitiva perseveraba. En el partimiento del pan. And Jesus was in their midst. Y Jesús estaba en medio de ellos. Así que finalmente, la última obra Ten minutes. The final work. La obra final. Was that they continued steadfastly. Era que ellos perseveraban. In prayers. En las oraciones. This is talking about corporate prayer. Esto se refiere a una oración corporativa. They continued. Ellos perseveraban. In prayers. En las oraciones. So this is the church together praying. Esto quiere se refiere a la iglesia cuando ella It is interesting to note that, saber o that when Jesus taught his disciples to pray, orar, he taught them to say, Our Father. Les que dijesen, padre nuestro. Not My Father. No, mi, mi padre. Yeah, to Our Father. Sino, padre so Jesus expected that a lot of our prayer life Entonces Jesús espera que toda nuestra vida de oración setting, sea en un, de un modo corporativo, that we pray to our de, que todos, de que todos orásemos juntos a Dios el Padre. So we are to be in a corporate prayer. Entonces debemos encontrarnos, debemos formar una oración corporativa. In, in 1 Timothy, 2, en primera carta de Timoteo capítulo 2 ves que el apóstol Veamos que el apóstol Pablo Timothy, instruyó a Timoteo in verse one, en el versículo 1 de esta manera. Exhorto a, ante todo a que se hagan or, rogativas oraciones y peticiones y acción de, acción de gracias por todos los hombres. The Paul that first of all, el apóstol Pablo exhortó primero que todo que cuando nos juntásemos we are to pray. deberíamos orar we are to supplicate. debíamos de suplicar we are to debíamos de interceder for all men. para por todos los hombres so there's lots of people we could pray for. entonces por qué otras personas podíamos orar y luego dice se refiere a que lo hiciesen por reyes y aquellos que estaban en autoridad so the church has a responsibility. De tal manera que la iglesia tiene la responsabilidad de perseverar en la oración por la las personas que ellos conozcan y sobre las autoridades que se encuentran sobre ellos. Every church in every nation toda iglesia en toda nación has a responsibility for tiene, their nation tiene la responsabilidad por las naciones by for the de Orar por los líderes, El preside los presidentes, Prime los primeros ministros. Paul was to Pablo escribió a Timoteo an en, en la época de un, de un emperador anticristo. Did he to on the le, ¿Acaso le dijo a Pablo que hiciera manifestaciones en la calle? He said to pray for them. No, les dijo que orasen por ellos y que orasen por su salvación that they come to the of the truth, para que ellos pudiesen llegar al conocimiento de la verdad When the prays together, cuando la iglesia junta eh, de manera junta ora in agreement in agreement de, de, en acuerdo there is the authority of Jesus, the Messiah. allí vamos a encontrar la autoridad de Jesús el Mesías In Matthew chapter 18, en Mateo, capítulo 18, verse 18 and 19, versículos 18 al 19. Mateo, capítulo 18, versículo 18 al 19. Leo para ustedes: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa lo que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hallelujah. So there is authority of the kingdom given. Así que allí encontramos que hay una orden de autoridad que ha sido entregada. Que aun cuando dos... Agree on se ponen de acuerdo en la tierra. Concerning anything they ask in the will of God. Concerniente a cualquier cosa que ellos pidan en la voluntad de Dios. God says that He will do it. Dios dice que eso se hará, él lo hará. That's why the church continued steadfastly in prayer. Es que because through the prayers of the church. Porque a través de las oraciones de la iglesia, the gospel went forward. El, el, el evangelio avanzó. People came into the kingdom of God. And Jesus Was manifesting himself. Y Jesús se manifestó a sí mismo. So let me finish on one example of this. Entonces permítame terminar con, dándoles un ejemplo de esto. In Acts chapter 12, En Hechos capítulo 12 The king. El rey. Of Judea at that time. De Judea en ese momento. Named Herod, Llamado eh, Herodes. Had killed one of the twelve named James. Había matado a uno de los doce. Eh, Santiago And Peter was in prison awaiting his execution. y Pedro se encontraba encarcelado esperando ser ejecutado Verse five of Acts chapter versículo 5 del capítulo 12 sí. así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él la iglesia estaba orando la iglesia se encontraba orando. Constant, continual prayer Constantemente, perseverantemente, orando a Dios. Y Dios respondió esa oración De una manera milagrosa. He sent an angel to Peter in prison. Él envió un ángel a Pedro allí en la prisión. That angel broke off his and him out. Y ese ángel rompió sus cadenas y lo libertó. Peter thought that he was dreaming. Pedro estaba soñ... pensaba que estaba soñando que era un sueño pero cuando se encontró a sí mismo que he estaba fuera, que... De la pres... fuera de la cárcel he knew it was real. se dio cuenta de que realmente había sucedido And he also knew where to go. y él también sabía a dónde debía de dirigirse él sabía que había una iglesia que se encontraba orando He knew, perseverando en oración. he knew where to find that church. Y él sabía dónde encontrar esa iglesia. You know, imagine today. Entonces, imagínense hoy día, if, he had, if the angel broke him out of prison on a Thursday. Si, el, 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 if the angel got him out of prison on a Thursday. Si, si, si el, si el got, him, got him out of prison on. Um, what is Thursday? Jueves. Jueves. Si jueves, Peter estado you know, yeah, <laughs> Imagínense ustedes, si hubiera sido un día cualquiera diferente a domingo, y hubiera sido un jueves, y entonces Pedro sale de la cárcel y, y, y va golpeando todos los edificios donde se reúne la gente, ¿qué pasaría? Because we meet on Sundays. porque nosotros solo nos reunimos los domingos But this church was continuing. pero esta iglesia perseveraba Steadfastly. perseverantemente y <laughs> y aún, y aún no, y no en una fe completa Because when Peter knocked on the door, porque cuando Pedro golpeó la puerta y una joven se dio cuenta que era Pedro. She the door and ran back. Ella cerró la puerta y corrió. She told the church that was gathered there. Y le dijo a la iglesia que se encontraba allí reunida. And didn't her. Y nadie le creyó. So they were for Peter. Ellos estaban orando por Pedro. Answered, they didn't it. Y cuando Pedro y cuando Dios respondió... Ellos mismos no lo creían. I thought, no way, that can't happen. Pero ¿cómo va a pasar eso? But it did. Pero sucedió. God answered. Dios respondió. But the answer did not stop there. Pero la respuesta no se quedó allí. Look in Acts chapter 12, Miren en Hechos 12, verse 21 to versículos 21 al 24. Y un día señalado, Herodes, Vestido de ropas reales se sentó ante el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no del hombre. Al momento del ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusano, de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. The King Herod of Judea. El rey Herodes de Judea. Who was going to execute Peter, eh, quien iba a ejecutar a Pedro. Had James, the of John, eh, quien ya había ejecutado a Santiago, el hermano de Juan. God dealt with him. Dios trató con él. Why? Por qué? Because the church Porque la, la iglesia oraba. Oh, the is the en la iglesia es el gobierno. When we come in Cuando nosotros llegamos y nos ponemos de acuerdo. God's will in heaven, Dios la voluntad de Dios en el cielo is on the earth. Eh, será liberada en la tierra. So Entonces Dios sabe de qué manera tratar con las autoridades cuando estamos en, eh, en oración por ellos. So Así que nosotros debemos de perseverar. To to debemos de regresar a nuestro primer amor. By coming back to the first works, mediante el hecho de regresar a las primeras obras, continuing in the Doctrine, perseverando en la doctrina de los apóstoles, in the fellowship, en la comunión, in the breaking of bread, en el partimiento del pan and in prayers. y en las oraciones. Amen. Amén.